quería darle un cambio a mi vida y encontraba que quizás llegar a otros países de habla inglesa también cerca de mi país no iba a hacer tanto la diferencia. Quería un cambio como más rotundo y sentía que Australia me iba a dar como otras oportunidades de conocer otro tipo de gente. Porque está como más cerca de lo que es como la naturaleza, pero también tiene parte de ciudad y tienes cerca a la playa. Y decidí Perth porque era más tranquila en comparación a Sydney. Y aparte que igual tenemos hartas oportunidades laborales y es mucho más barato el coste de la vida en comparación a otras ciudades. Creo que la combinación entre que es tranquilo y de repente es como busy, que tienes muchas actividades, es como la combinación de ambos porque puedes ir a un sector y es un poco más movido, puedes estar en otro y es más tranquilo. El poder cambiar de ambiente solo viajando un poco es como lo que más me gusta. Estoy haciendo el curso de General English en la escuela Navitas. Las clases son súper interactivas, que la idea es como aprender el inglés, pero de forma interactiva porque tú no vas a llegar a estar en un lugar solamente a leer libros o a escribir, sino que tú vas a tener contacto con otras personas y acá uno interactúa todo el tiempo con tus compañeros, aprendes el mismo idioma con diferentes acentos, que es lo que te da este país también. Al ser tan multicultural, tú tienes que entender diferentes acentos y los profesores son demasiado interactivos, entonces siempre lo hacen con actividades, cosa de que te sea mucho más fácil aprender. Mi nivel de inglés era realmente básico y desde que llegué acá he crecido mucho en cuanto a mi nivel de inglés. La verdad fue la primera que encontré cuando estaba buscando. Me contestaron al siguiente día de que yo envié el mensaje. Y la chica que me contactó siempre fue súper amable, siempre estuvo como atenta a contestarme los mensajes, de repente cuando teníamos como problemas por el horario, nunca pasaba mucho tiempo en cuanto al feedback dentro de la conversación y siempre estuvo como súper atenta a mis dudas, a ayudarme, a un poco de guiarme en lo que yo misma quería porque de repente no sabía bien qué elegir porque no sabía qué era lo que quería. Y ella trataba de orientarme, me daba ideas, me contaba sobre su misma experiencia y lo hizo mucho más fácil. Afortunadamente, mi visa no se demoró nada en aprobarse y llegué acá, igual todo fue súper rápido, me orientaron bien, me ayudaron a abrir la cuenta y aquí estoy disfrutando. El alojamiento fue un poco más complicado de lo que pensé. Yo había contratado un hostal antes y me había dado como un tiempo para poder estar tranquila y luego buscar otro lugar más definitivo. Pero dentro del mismo grupo de WhatsApp que tenemos en la agencia, conocí a otro chico y que él me ayudó a encontrar un hospedaje ya más definitivo. Y fue súper amable también y como me dijo, como a mí me ayudan, yo ayudo a los demás y entonces hacemos una cadena de ayuda entre nosotros mismos. La verdad, empecé a trabajar a la segunda semana que llegué acá. Fue fácil, pero fue como por lo mismo, porque uno conociendo gente acá, uno va adquiriendo la posibilidad de tener oportunidades en diferentes cosas. Y el mismo chico que me ayudó con el hospedaje me ayudó con el trabajo. Me dijo, oye, en el trabajo está necesitando gente y yo no voy a poder ir. Me dijo, ¿te gustaría ir? Vamos y conoces a los dueños del restaurante y puedes trabajar ahí. Y ahí me quedé y ahí estoy. Y ahora he probado otros trabajos que también he conocido por mis mismos compañeros de acá. Entonces, el conocer gente te abre muchas más posibilidades. Sí, sí me alcanza porque tampoco me gusta como expender tanto dinero en cosas que en realidad no necesito. Quizás me gusta más un poco gastar mi dinero en actividades. Por ejemplo, si quiero salir con mis amigos, no trato de no limitarme con eso porque al final las experiencias son las que me van a dejar más que comprarme algo material. Pero sí, con lo que trabajo me alcanza para vivir tranquila con lo que tengo. Puedo pagar mi comida, la estadía en el hostal donde estoy ahora y puedo salir con mis amigos y no me limito. Lo más importante es que se atrevan.
porque es como lo más difícil, porque uno siempre tiene la idea o tiene las ganas que no pienses que vas a fracasar, porque si uno piensa mal, puede tener resultados malos. La idea es siempre pensar positivo y atreverte a hacer lo que tú realmente quieres. Difícil elegir, porque encuentro que es todo totalmente positivo. Me ha hecho crecer bastante como persona, a pesar de que no llevo tanto tiempo. He conocido gente que tiene bastante calidad humana y que, a pesar de no ser tan cercano, se preocupa por ti. Empiezo como a valorar un poco más lo que tenía antes y lo que no tengo ahora. No es necesario apoyarte tanto en otra persona para darte el impulso, que puedes hacer las cosas por ti solo.